Good evening, class. Hello, hello. Hi, class. How are you tonight? Good night, teacher. Good night. How are you? Fine, thanks. You're fine? Okay. I'm really happy to hear that. Thank you. How do you feel? I feel fine. You feel fine? Okay. Bueno, fantastic. Do you feel fantastic? Do you feel terrific Yes. today? Do you feel Terrific. terrible? Terrific. Horrible? No. Fantastic. Fantastic. Okay. Ah, ¿se acuerdan cuando vimos esa pregunta? Les motivaba yo a no solo decir how are you, sino consultar. How do you feel, class? ¿Cómo te sientes? Y ahí la persona se ve obligada a usar información diferente. Okay, so how do you feel? I feel fantastic today. It's Friday. Okay, será nuestra única semana que vamos a estar on Friday. De ahí el resto de semanas vamos from Monday to Thursday, lunes a jueves. ¿Cómo van con la plataforma clase? Ya completamos la section 1 and 2. Yeah, finish. Yes. Okay. Si hay preguntas sobre plataforma acá ahorita podemos resolverlas. No hay problema. Cualquier ejercicio de sección 1 o 2 podemos tomar el tiempo. Quiero ver cómo van. Aquí me han dejado algunas notas. No sé a qué horas las actualizaron. Pero sí, en su mayoría es correcto. Estamos completos con sección 1 y 2, pero de igual manera, tengo varios compañeros de que no hemos complementado ni la sección 1 ni la 2. Así que es necesario que para esta noche quede ya completa esa sección 1 y 2 para que la otra semana, el lunes, demos inicio a la sección número 3. ¿Okay? Por eso les digo, si hay secciones en específico, perdón, ejercicios de alguna sección en específico, lo hacemos ahorita. All right, los escucho. ¿No? ¿Ninguna pregunta de la sección 1 o 2? No, dicen. Vale, pues vamos entonces a pasar la asistencia. Yes, tell me. Hi, good evening. Ok, tenemos a Gabriela de oyente. Gracias, Gabriela, por indicarnos que está de oyente. 20 students. Ok. Vamos a dar unos minutos más para que entren sus compañeros y luego pasamos la asistencia. If you remember, ¿de qué hablamos la clase anterior? We were expressing some vocabulary. Iniciamos con. Ajá. Buenos Parts of días. the body. 8:30 con 40. ¿Pasó? Iniciamos con las partes del cuerpo. Hi, Jessica. Do you have questions? No. Ah, bueno, quizás tenía el micrófono encendida. Iniciamos con las partes del cuerpo. ¿Cuáles recuerdan? Let me see. Elijamos, vamos a elegir a alguien que nos recuerde por lo menos cinco partes del cuerpo. Brenda, dígame un número. Brenda Guadalupe. Tell me a number, Brenda. Un hombre o parte del cuerpo. Cualquiera, del 1 al 20, 19, porque somos 19. No. Cualquiera. Second. Ok. ¿Quién está el segundo en mi lista? Carlos Quintanilla. Ay, Carlos. Okay. Estaba Hi. listo hasta con micrófono encendido. Ya ven cómo nos lee Ya la lo mente, Carlos. presentía. Ya, yeah. Me entró curiosidad que tiene el micrófono encendido. Tell me five parts of the body, de las que aprendimos, cinco partes del cuerpo. Go, please. Okay. Ace. Eight. Yes. Okay, back.
Stomach. Yeah. Finger. Okay. Hand. An arm. Easy. Quite easy, teacher. Okay. How do you call this one? ¿Cómo le llaman a estos? How do you call these ones? Fingers. 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 Y a los de mi pie, que no se los voy a enseñar. Toad. Toad. Toes. Ah, ok. Si lo recuerdan, ¿qué más? Había otras dos excepciones. Pecho. En inglés, pecho. Chest. Chest. Para todos es chest. Breast woman. Breast woman. Breast woman. And chest. Ok, perfecto, lo recuerdan. ¿Qué más? Aclaramos algo más. Eran los dedos que se nombran diferente. Chest and breast. And I don't remember. Yo creo que estamos bien. That's it. Para que no serviese vocabulary. Ah, exactly. Tooth and teeth. Hay uno singular y plural. Tooth and teeth. Los un pie y los dos. Diferencias. Want. Un pie se llama. Foot. Y a los dos juntos. Feet. Sí. Con las manos no sucede eso. Eso solo se pone una S. Hand and hand. Con los pies, sí, ahí tenemos esa distinción. Un diente, just want. ¿Solo uno era? Tooth. Dientes. Teeth. Teeth. Tooth. Teeth. 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 Brush your teeth. Lávate los dientes, porque decimos tooth, sería solo uno, no, dientes, it's in plural. Ok, y veíamos algún tipo de vocabulario, el verbo have. What's the matter? What's wrong? Y hay algunos de los, llamémosle, no, tal vez los most common illnesses. Las más comunes, los dolores o las enfermedades más comunes. A algunos solo les agregamos ache, dolor. Ok, que era una parte del cuerpo más ache. Sí, hay muchos tipos, ¿verdad?, de dolores. Y agregamos ache al final. No solo son estos, obviamente. Imagínense, me duele el pie, dolor de pie, ¿cómo sería? Solo uno me duele. Solo un. Ah, me duele un foot pie. Ache. Foot ache. Exactamente, me duele un dedo. Agréguenle ache al final. Finger ache. Ajá, depende, ¿verdad? Un finger ache. Sí. Me duele la nariz. Dolor, dolor. No. Ah, cuando me refiero a dolor. Pero ya si mi nariz no duele, sino que me arde. Sore. Ya no sería ache, sería sore. Sore. Ya es otro tipo de complemento que le agregamos. Sore. Y hay enfermedades en sí, ya con nombre. For example, comparábamos de flu. Y algunos de los síntomas de esta enfermedad es esta. You may have a cold, a cough, teacher, and a fever. Yes. Teacher, sore es igualito a lo que está aquí, a sore throat. Así es se escribiría siempre. El ardor, digamos, como se explicaba de nariz. Sí. A sore puede ser nose. Okay. A raíz de una quemada, tal vez se expuso mucho al sol. Me arde, dice. Okay. Arde en sí. O puede ser interno. Sore también. Claro. Me arden los ojos. Los tengo irritados. ¿Cómo decimos eso? Sore. A sore eye. Sore eye. Eyes. Eyes. Ajá, eyes. Sorry. Eyes. Okay. Eyes. Ah, muy bien. Es ardor también. ¿Qué más podríamos decir ardor? Me arde. Thanks. ¿Qué? No sé, no se me ocurre, ¿verdad? Sore, sore. Síntomas, cold, a cough, and a fever, fever, fiebre.
Yo les decía que es cierto, en español no ocupamos el artículo una, o tal vez sí, ¿verdad? Una gripe o gripe, creo que decimos nada más. Una tos, no, solo decimos tos, pero en inglés eso sí llevan un artículo, ¿verdad? I have a cold, I have a cough, I have a fever, una fiebre. O temperatura, calentura. What else? ¿Qué más veíamos? Last class, we were describing another question. How do you feel? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas preguntas? Una la voy a responder con el verbo to be y la otra con el verbo feel. Teacher, entonces se me preguntan how do you feel? ¿Será que la puedo responder con I am fine? ¿Qué piensan? Aquí vamos a corregir. How do you feel? I'm fine. Lo contrario, si me preguntan how are you, con el verbo to be. I feel. I feel great. ¿Qué piensan? Me preguntan con feel, respondo con el verbo to be. Me preguntan con el verbo to be y respondo con el verbo feel. ¿Puedo hacer esas mezclas, esas combinaciones? In informal conversations, yes, you may. You may do this kind of responses. Podemos combinar estructuras, es una conversación informal. Pero como lo que estamos aprendiendo es uno, identify. We are identifying, in this case, structures. Identificamos estructuras. Entonces, lo más recomendable es, sí, me preguntan con el verbo feel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo responderían? Me siento bien. I. How would you complement this one? I am fine. All right. Yes, Edith. I feel. I feel. Terrific. I feel terrific today. How are you? Hagan la corrección. How are you? I'm fine. I am I fine. am. Porque aquí está el verbo to be. I am. And you can say the most common one, find. Pero decir find abarca, me siento bien, me siento mal, de todo el find, creo que es una respuesta muy común, ¿verdad? I am fine. So that's the difference. Dos tipos de preguntas, ustedes eligen la redacción, ¿verdad? De acuerdo a lo que quieran consultar en sí, cómo se siente la persona o cómo está, qué es. Básicamente lo mismo. So, this was the last part. ¿Qué más veíamos? Let me see. Estábamos entonces comparando negative adjectives and positive adjectives. No es que esta sea una oración negativa, no. Se refiere a el significado del adjetivo. Expresa un sentir opuesto a lo en este caso, a sentirme bien, ¿verdad? Si no me siento mal. Por eso es que le llamamos negative adjectives. I feel horrible. I feel awful. I feel terrible and miserable. On the other hand, we have positive adjectives. I feel fine. I feel great. I feel terrific and I feel fantastic. ¿Para qué me servían los adjetivos entonces, clase? When are we going to use adjectives? ¿Cuándo ocupamos adjetivos o para qué sirven? Los verbos demuestran una Para. acción. Los adjetivos demuestran, ajá, para buscar. Para determinar cómo uno se siente Ok. o Ajá, la palabra sería describir. describir. La función de un adjetivo es describir. Vale. Aprendimos a describir apariencia en el principiante 1.
puedo describir el clima. ¿Cómo está el clima? It's cold, es de helado, it's windy. Todos esos son adjetivos, aquellos que describen. Ajá, hemos aprendido a describir la ropa por su color, por su estilo, tal vez. Entonces, los colores son adjetivos, funcionan como un adjetivo. Y aquí hay más adjetivos, solo que describen un sentir. En este caso, son adjetivos para describir una, en este caso, ¿cómo se siente? How do you feel? I feel horrible. I feel awful. Así que hay muchos adjetivos. Hay adjetivos que demuestran posesión incluso. Así ustedes van, imagínense, comparando. Ya es una categoría más de adjetivos. ¿Ya? Por eso es que los explicamos, para que se comprenda. Ah, es un adjetivo lo que estamos viendo. And that's it. So, in this class, let me see, let me stop just real quick. Vamos a ver entonces la asistencia. No le hemos pasado, ¿verdad? No. Let me see. Today is Friday. Let me see who is in the English class. Remember to say here or present. Adrián Erasmo, Salvador Flores. Ana Ruth Lizama Pacheco. Present. Okay, excellent. Andrea Cecilia Morales de García. Present. Ok, Andrea, Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Present. Excelente, Brenda Isabel Martínez Ceballos. Present. Ok, Brenda Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Present. Ok, Carlos Roberto Quintanilla Cabrera. Present. Excelente, Cecia Beatriz Varillas Alfaro. Darling Stephanie Mansur Martínez. Present. Ok, Darling, Darling Patricia Mercado Chacón. Present. Excellent. Dennis Giovanni Montano Esquivel. I am here, teacher. All right. Edith Vanessa Quintanilla Loza. Present. Ok, Edith. Fátima Margarita Escobar Moreno. Present, teacher. Ok, Flavio Emmanuel Alfaro Arevalo. Flavio nos estaba escribiendo en la tarde. Gabriela Maribel Serrano Romero. Ahí está Gaby, ok. Henry Javier Rivas Palacios. Present, teacher. Okay, ahí está, muy bien, Javier. Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present. All right, there you are. Marvin Alexander López Molina. Here, teacher. Okay, Marvin Miguel Antonio Gómez Sorto. Nancy Yesel Rivera de Rosales. Present. Okay, Nancy, Nancy Soledad Garay Mendoza. Present. All right. Gabriela Maribel Serrano Romero. Richard Joel Rodríguez Romero. Present. Ok, Ronnie Alexander Pérez Pérez. Present. Ok, Ronnie me decía de la sección 1, ¿verdad? Sí, teacher. Vaya, ya vamos a revisar. Gracias por decirnos qué sección le está dando problemas. Roxana Francisca Durante Martínez. Verónica Cecilia Cepeda de Cruz. And Jessica Esmeralda Hernández. All right. Sé qué pasó, se nos fue el inter. Me quedé por Verónica Cecilia Cepeda de Cruz and Jessica Esmeralda Hernández Escobar. Ahí estamos. Vamos a... Ahí está. Thank you. Yeah, dígame. Teacher, tengo problemas de audio. Tengo problemas de audio. Estoy fuera del país y me está costando la comunicación.
Voy a apagar la cámara y me voy a quedar de oyente porque realmente me ha dado bastante problema. No se preocupe, Verónica. La clase igual va a quedar grabada y gracias por el esfuerzo, Verónica. Gracias. 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 Vale, vámonos antes de continuar con el tema, con la sección. Déjenme revisar el chat. Sección, Ronnie era sección 1, ¿verdad? Ya se me borró el chat porque se desconectó. Section number 1. Si me ayudan, ¿qué ejercicio me decía el compañero? 1-11. No, vaya, gracias. 1-11. Sí, el Inter de repente se puso lento y se desconectó. Vamos a ver. 1.11. El tema que vamos a ver ahora igual nos, nos podemos guiar, orientar en la plataforma. Ahí está también un video que nos indica cierta pronunciación. Y la vamos a repasar también ahora. Aquí estamos. Vámonos a la section number one, exercise. You said 1.11. Let me see, which is the one? 1.11. Okay. It says, complete the conversations with the correct form of be going to. Ah, okay. Interesting. If you see, ¿cómo sé cómo voy a complementar esto? Primero necesito saber, is this a question? Is this a negative statement? Is this an affirmative statement? Es lo primero que necesitan hacer. Conversation number one. Is this a question? Is this an affirmative statement? Negative statement? ¿Qué tipo de oración es esta? Affirmative, negative, interrogative. Interrogative. Interrogative, ok. Y decíamos que esta estructura es tan flexible que el be going to va a ser para cualquier tipo de oración, afirmativa, negativa, interrogativa. ¿Por qué? Porque los verbos que le siguen al be going to no se conjugan. Entonces, nos dice aquí que utilicemos el verb invite. Who are you? Como es pregunta, tenemos verbo to be al inicio, sujeto. ¿Cuál es mi estructura? Going to invite. Going to invite. Pero como ya acá me proporcionan el are you, nos queda nuestra respuesta como going to invite. Siguiente, es una afirmación con el verbo ask. Ya tengo sujeto, verbo to be, le sigue el going to, más el verbo ask. Siguiente, es una conversación. Ya aquí el orden cambia, ya no es sujeto, verbo to be, sino que hacemos el cambio. Verb to be en subject. La estructura que me pedían era going to. Y el verbo que está en paréntesis, no necesito conjugarlo porque no se conjuga en ningún tipo de oración, ni afirmativas, ni negativas, ni interrogativas. What are you going to do for Halloween? I don't know, no lo sé. Y aquí me pide que haga una oración negativa. Entonces yo digo, I am not, y luego going to do. I am not going to do. Para convertir una oración en negativa, solo agrego el not y la estructura después sigue tal cual la hemos venido utilizando. This is a question, pregunta, y dice, how are your parents going to?
Celebrate. Celebrate. They are. ¿Qué van a hacer? They are going to. They are going to go to the neighbor's party. Siguiente es una pregunta. ¿Qué va a hacer tu hermana para su cumpleaños? What is your sister going to do for her birthday? Her boyfriend. Going to stay. Ah, pero acá interesante porque miren, me hace falta el verbo to be. Her boyfriend is or are. Is, porque hablamos de él, él. He is going to take her out to dinner. And that's it. Esta estructura es muy, muy fácil de utilizar. Porque si se dieron cuenta, tanto en preguntas, negaciones y afirmaciones, la estructura no varía. Y ahí está. ¿Okay? ¿Alguna pregunta del 1.11? Not really. Vaya, si surge cualquier otro ejercicio, lo comentamos en clase más adelante. Let's move on to section number 2. Section number 2, you are going to find a video. This is a very short video about common medications. Es interesante porque vamos a agregarle verbos. Así como hablábamos de verbos, well, not really. No son verbos, nombres que vamos a ocupar para las enfermedades, por ejemplo, sore, cuando me arde, ache, cuando me duele. Así con las common medications, hay verbos en específicos para cada tipo de medicamento. Depende si es una pastilla, si es un líquido o si es otro tipo de medicina. Así que prestemos atención a este video. In this case, we are just going to practice pronunciation, okay? Let's get ready to listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn the names of common medications for health problems. Okay. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take. Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, let's stop just real quick here. Let's listen to the pronunciation again. Here we go, listen. Antacid. Once again, first picture, first medication. How do you pronounce this one? ¿Ah? Se divide en dos partes la pronunciación. Decimos and, como que fuera una hormiga, and, y luego acid. And acid, and acid. One more time, class. And acid. And acid. And acid. Solo que suena como esta. Acid. Se junta con esta. And acid. Entacid. Mm-hmm. Exactly. Para que no lo veamos como difícil de pronunciar. No, solo hagan eso. Dividamos la pronunciación en dos partes. And. Esta, si la leo sola, creo que sé cómo se pronuncia. Y luego le agregan acid. Entacid. Easy ones. La siguiente es muy fácil. What's next? Muscle cream. Muscle. Muscle.
We never say Moscow. Ma. So, what happened here? ¿Qué letra no lleva sonido entonces? Muscle. La letter C is not voiced. No lleva sonido. Es como digamos muscle. Pero se escribe así. Muscle. Y esa es una crema. Muscle cream. Muscle cream. What's this? This is a muscle cream. ¿Qué será eso, clase? Muscle cream. What's that? Crema muscular. Ah, ok. Deme un ejemplo de muscle creams. Give me examples. Marihuana. Marihuana, right. ¿Será que funciona? Does it work? Cofal. Cofal, fuerte ese. Gran promoción aquí. Marihuana, el cofal. Yes, esos son muscle cream. Ajá, para tal vez algún dolor muscular, ¿verdad? Ya, creo que hay más, pero son los más famosos. Next one, ¿qué tenemos? Aspirin. Aspirin. Como que digamos aspirina, solo que nos quedamos en el end. Aspirin. Aspirin. Ahí no hay problema, creo, ¿verdad? Aspirin. Cough syrup. Cough drops. All right. Cough. Do you remember what's this? What is cough? Cough. What's that? Dos. Dos. Entonces tengo dos presentaciones del medicamento. ¿Cuál era? Oh. Tengo cough, que esta suena como que es una F. Cough. No, los sonidos se escriben así en inglés, miren, no entre paréntesis, sino entre dashes. Cough, suena como una F. Cough. ¿Qué es esto entonces? Syrup. Cough syrup. Syrup. Arabe. Arabe. Arabe, muy bien. ¿Y qué otra presentación para la tos? Cough. Drops. ¿Y qué son las drops entonces? Cough drops. ¿Como dulces? Pastillas. Ah, pastillas o gotas. Es que ahí quiere llegar. Drops, sí es cierto que es una gota, pero estas no son gotitas, no podrían ser gotas. Son pastillas. Pastillas. Sí, drops. Cough drops. ¿Algún ejemplo de cough drops? ¿Algo que hayan probado o que sea muy, muy conocido? Un cough drop. Virogripe. Ah, pero esas sí son, no, no son. Estas son las que son masticables, incluso las cough drops. Podrían ser ese tipo de categoría. ¿Oh? ¿Qué otro? ¿Virogripe será? ¿Sí? Vitamina C, masticable. Ah, ok, ok. Ajá, algo así son las cough drops, porque las pastillas son pills. Pero esas drops son como más masticables. O pastillas para la tos. Drops también puede ser gotas, pero en este contexto, este medicamento no son gotitas, son pastillas, ¿verdad? Siguiente, escuchemos qué más tenemos. Cold pills. Eye drops. Cold. What is this? Do you remember what is cold? What illness is this gripe. One? Ajá, cold tiene que ver con gripe, ¿verdad? Entonces tenemos cold. Pero ya, ¿en qué presentación está? Porque podríamos tener drops también. Cold drops, depende. Pero en este caso son pills. Pastillas, y no sé si se alcanza a ver la imagen, que no es una pastilla en sí. ¿Qué tipo de presentación es? Como decían las píldoras. Entonces, pills puede ser para ambas, para las pastillas o para las píldoras, las que vienen en cápsula, las pills. ¿Ok? Para que podamos hacer referencia a ambas, ¿verdad? Las pills. Bullets también se le llama. Y tenemos después las I, y otra vez se repite, drops.
Porque son gotas. Aquí sí son gotas en este contexto. ¿Qué otro tipo de gotas conocen? ¿Para qué? ¿Para los ojos? También, ¿para qué más? Para los oídos. ¿Y cómo sería? Hagamos la combinación entonces. Eardrops. ¿Y para la nariz será que existe? Nose drops. Ya ven entonces cómo combinamos vocabulary, eye drops, ear drops, nose drops. And drop is gotas o pueden ser pastillas, pero de las masticables. So these are common medications. Where can you get these common medications? Where can you get? ¿Dónde pueden comprarlas? El verbo get. Where can you buy or get these common medications? At the drugstore. At the drugstore. At the pharmacy. Drugstore. Interesting. Ven cómo ocupamos vocabulary. Pero les voy a presentar otras common medications. Probablemente no las compramos, sino que en casa las tenemos. What do you see here? Hay algunos que se repiten, obviamente. But take a look at the first one. Vamos a escribir un poco más grande. The first one, it says, look, chamomile. Chamomile tea. What is this class? Chamomile tea. Té de manzanilla. Manzanilla. Eso es manzanilla. Chamomile. What other kinds of teas do you know? You may drink chamomile tea. Green tea. Green tea. This is a very famous one. The green tea. Any other tea? As a remedy, of course. Como remedio, obviamente. Common remedies. Chamomile and green tea. Once again in here, you have cough. Cough syrup. Ya lo veíamos anteriormente. How about this one, class? Chicken soup. Chicken soup. Is this a common remedy? For what? When are you going to drink chicken soup? As a remedy. Flu. Soup. No lo confundamos con jabón. Soap es jabón. Soup. Soup. When do you recommend this one? ¿Cuándo recomiendan clase el chicken soup? Cuando ha estado mal del estómago. Really, okay. ¿Cuál sería entonces el illness? ¿La enfermedad sería diarrea? ¿O stomachache? Ya me huele un poco más bonito. Stomachache. Por no decir diarrea, stomachache. ¿Cómo era? Stomachache. ¿Qué más? Chicken soup. When do you recommend having this kind of, when you have the flu, when the yes. people have flu. Exactly, when people have a flu. A fever. A cold. A cold, when people have a fever. Okay. What do you think about this one? Cold medicine. Do you see this one? Aquí es una categoría en general. Ya no decimos cold drops. We say cold medicine. Okay. Cold medicine. They can be drops or probably syrup. Cold medicine. Eye drops, ya la vimos anteriormente. Aspirin, antacid. Ah, take a look at this one. Nasal spray. No son gotitas en sí. Ya vieron que es diferente a las gotas con el spray. Nasal spray. Yes. Tal vez viene en líquido, ¿verdad? Pero
La aplicación es diferente. Ya no es aplicado tal vez con un gotero, sino we are going to apply, in this case, this medicine with a spray. So that's why we call it nasal spray. And we have this one. It's quite interesting, you know? The last one. What's this class? This is an... What's that? I don't know if you can read the description. This is an ice pack. When do you recommend people to use an ice pack as a remedy? Ice pack. Cuando tiene dolor de muelas. Really? Whenever you have a toothache? Okay. How about muscle pain? All right. Muscle pain. Muscle pain. Yes. Do we say pain? What do you think? Or what is the expression that we are using? En lugar de decir pain, ¿qué decimos, clase? It's a synonym. Decimos ache. Decimos sore. Yes, we can say pain, of course. Pero denme un sinónimo para pain. Give me another synonym. Porque el de los músculos se conoce como muscle pain or... Creo que había un ejercicio de eso en la plataforma. Muscle. Ache, it can be. Yes, ache. Ache. Yes, it depends, right? Depende también de la intensidad. Ache and pain. Pain is a little bit stronger. So, tension, stress, podría ser para los músculos. That's it. If you see in here, I have four pictures and it says, where do these people hurt? Where do these people hurt? ¿A dónde le duele? Guess. And then, we are not going to write. We are going to have a speaking practice. First, can you tell me where do these people hurt? And then we are going to recommend a common remedy. ¿Dónde le duele? Deben una recomendación para ellos. Number one, amber. What do you think about amber? What's the matter with amber? Elbows. Okay, can you give me a complete idea? Okay, elbow, it's okay. Amber. ¿Qué pasa con su elbow? What's going on? ¿Le arde? ¿Le duele? ¿Qué me dirían? Pongamos elbow por acá. Pero esta es una oración muy corta. Vamos más contexto. Elbow. No tengan miedo a equivocarse, clase. Para eso estamos, para apoyarnos entre todos. Elbow, yes. She, okay. She has. She has. Okay. All right. Apóyense en esta imagen, elbow, ¿qué os ocuparían? A, ¿qué ocuparían? Sore, el verbo have, era el que ocupábamos para problemas de salud. Entonces, vamos otra vez allá. What's going on with Amber? We may say that her elbow... Su codo, ¿qué le pasó? Clas. ¿O tiene dolor de... ¿Cómo es la expresión dolor?
Pain. Pain. Mira, podríamos ocupar esta. Hurts. También le duele de dolor. Her elbow. Hurts. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo ahí? A ella le duele el codo. Le duele. El dolor también. Her elbow hurts. Number two, what can you tell me about David? What's the matter? He has headache. Yeah, that's right. Headache. Number three, what can you tell me about Alisa? Her eyes. What's going on with her eyes? Sorry. Okay. So we can say, redactémosla diferente. She has sore her eyes. Sore eyes. Le arden. Nicholas. What can you tell me about him? ¿Qué tiene? He has a... Oh, he has... Toothache. All right. Just one. Probably one, right? Toot. Okay. He has a... Toothache. Now you know the illness. What would you recommend them? De uno de estos, cualquier recomendación. Give a common remedy as a recommendation. For the toothache, ibuprofen. Okay, interesting. What else? How about an aspirin for this one? Would you recommend an aspirin, an ice pack? What would you recommend? Eye drops. Sore eyes. No, sore eyes. Ah, for sore eyes, what would you recommend? Eye drops, of course. How about this one? Headache. Yes, tell me. Aspirin. Aspirin. Yeah, right. Why not? Aspirin. How about this one? Ice pack. Probably an ice pack. Muscle cream. Muscle cream. All right, that's it. So if you see, these are common remedies. Questions about pronunciation probably, or meaning of one of these expressions or words. Questions? Not really? Okay, I'm gonna be sending this picture. Yes. A mí me cuesta la pronunciación de which one? Del dolor de diente. Ah, muy bien. Vamos a practicar. Es porque tenemos este sonido, el TH sound, que en español sí lo tenemos, pero no lo utilizamos correctamente. For example, si se fijan es tut, pero tooth. Tut. Si solo tengo la T. Si agrego una H es tooth. Ajá, la T más mi lengua en medio de los dientes. Tooth. Nosotros en español decimos Elizabeth. Cuando lo correcto es Elizabeth. ¿Sí? Decimos Ruth. Cuando lo correcto es Ruth, ¿ven la diferencia? Entonces son sonidos que deberíamos de practicar un poco más en español. Entonces con tooth. Y luego solo decimos separado, aunque esté unido de escritura, ache. Toothache. Toothache. Ache. Toothache. That's it. Toothache. Okay.
Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más quieren practicar? Okay, if not, if we go to the platform, here we have an exercise in which we are going to review. As I was mentioning before, we have verbs. Tenemos el verbo take, que es para medicina. Tenemos el verbo drink. ¿Y qué otro? Que para medicina, quiero ver. Take, sí. No está, pero vamos a poner este. Apply, aplícate. Poner sobre una superficie. Revisemos entonces. Number one. We have a dentist. ¿Qué hacemos con el doctor? And we have many, many verbs. ¿Qué hacemos con el doctor? Do we stay, call? We don't go. Call. Okay. Sí. Sí. Es porque ya hicieron el ejercicio. Muy bien. Number two, too much. Mucho. Don't drink. It says don't drink too much. Take. How about aspirin? Es una pastilla. ¿Qué verbo ocuparíamos? Take, drink, or apply? Take. Take. Sí es cierto que el verbo take es tomar en diferentes contextos. Por ejemplo, si yo voy a tomar un taxi, decimos take a taxi, ¿verdad? Voy a tomar un elevador, take an elevator, take. Take a voy a tomar un bus, take a bus, voy a bañarme, pero lo tomamos como take a shower. En este contexto, take sería como beber, tomar, literal. So, take a two aspirins, dice ahí, ¿verdad? De tomar. Vean el verbo take, depende del contexto, así su traducción se adapta. Para hablar de medicinas, ocupamos el verbo take. So, what do we do with aspirin? We drink or take aspirin. Aspirins. We take, right? How about the school? What do we do with school? We stay to school. We see school. We don't go. Remember that we're talking. But we're talking about sickness. If I feel sick, si yo me siento enfermo, do I go or don't? Don't go. So this is like a recommendation. Please don't go to school. How about this one? If I don't go to school, I need to stay in bed. And what's the meaning of stay? Permanecer, quedarse en cama. What do we do with a doctor? Teníamos arriba. Sí. Yes. We call the dentist. Para mí no es buena opción llamar al dentista. In my case, I go and visit the dentist. How about the doctor? We see or we visit the doctor. Ambos verbos se puede ocupar. See, no es literal verlo solamente, sino es visitarlo, ir. See the doctor or go to the doctor or visit the doctor. How about coffee? Come on, what a recommendation. Don't drink coffee. Is this a recommendation? About candies, what do we do with candies? Don't eat candies. Okay, let's check. Nos dice alguno, una corrección. ¿Cuál es la corrección? ¿No elegimos alguno? Era don't worry. Okay. Don't drink too much. Este creo que es otro contexto. Don't drink too much. A saber a qué se refiere, pero acá es don't worry too much.
Don't worry too much. Es lo primero que hacemos, preocuparnos, ¿verdad? Don't worry too much. So, I don't know if this is clear. Los verbos para medicinas. Drink. ¿Cuándo ocupan entonces drink? When are you going to use drink? For what common remedies or medicine? Drink. ¿Qué nos tomamos? Aquellos que son líquidos. Entonces, we say... Ajá. The soap. Ah, okay. From here, we drink chicken soup. What tea. Else? The chamomile tea or tea. Mm-hmm. And antacid. How about this one? What do we do with this one? We take or drink? Drink. Interesting, right? ¿Qué verbo ocuparía? Let me look it up. You know, it says take. Acá lo toma como take. Pero depende si el antiácido es en pastillas, porque también viene en pastillas, es take. Si es líquido, dice acá, it's drink. Drink. So that's it. How about nasal spray? ¿Qué hago con el nasal spray? I don't drink, I don't take. What do I do with this one, with the nasal spray? Apply. Apply, like it. How about aspirin? What's the correct verb? Take. We take an aspirin, eye drops. What do I do with the eye drops? I. Same apply. As nasal spray, apply. How about this one? Drink. We drink. That's it. Okay. Questions about this exercise and the verbs that we are going to use for expressing common medications or remedies. Is it clear? ¿Los tres verbos quedaron claros? Take, drink, apply. Yes? Yes. All right, interesting. Now, to finish with this class, I have some questions. Take a look at the first question. What medications or home remedies do you use when you're sick? What remedies are good in your opinion? Home remedies. Este es interesante conocer, escuchar esto. Home remedies. By the way, do you remember about COVID? Back in 2020, what were some home remedies that people used to recommend back on those days? ¿Se acuerdan de COVID? ¿Qué recomendaba la gente? Los home remedies. Give me some recommendations. Ahora ya es más soft, más suave, ¿verdad? Pero en el 2020, ¿qué recomendaba la gente? What home remedies? Yes? Tomar té de limón bien caliente. Imagine. Y ese era un home remedy, to drink lemon tea, very hot lemon tea. Or to take a shower. What kind of showers would they recommend? ¿Con hojas de qué nos recomendaban bañarnos? De eucalipto. ¿Se acuerdan? I don't know if you have heard about that one. Yes. Or even for babies. You know, there are a bunch of recommendations, right? About home remedies. So which one do you prefer, class? Medications or home remedies? Which ones are better in your opinion? Terminamos con esa pregunta. ¿Cuáles ocupan más? ¿Cuáles son mejor para ustedes? Which ones? Home remedies or medications? Medication.
Really? Okay, interesting, Veronica. Why? It's more safe. Okay, it's safer, más seguro. Interesting. So, les dejo esas preguntas. Yeah, sometimes if we don't have, you know, a medication or time to go to the doctor, and if you consider that it's okay to have a home remedy, why not? You can try at home, but if you continue feeling, you know, not that better, you need to go and see the doctor, visit the doctor, right? So that's my recommendation. Class, time is over. Hemos aprendido un poco de vocabulary today. We have been practicing, you know, in section number 2 about parts of the body, common remedies, home remedies, and common illnesses. Vamos a seguir practicando esto, pero se viene la section 3 desde el lunes. Clase, gracias por acompañarnos en esta sesión. Vamos a pausarla y vamos a continuar on Monday, okay? Thank you so much for coming. Good night. Thank you, teacher. Good night. Bye-bye. Have a good weekend. Bye. Thank you, teacher. Thanks. Thank you. Ya sabe, Ronnie, para ayudarle, ahí está. Vamos, nos vemos el lunes. Bye-bye. Good night.